Saludos estudiantes, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro con la matemática. ¿Recuerdan la traducción del lenguaje común al algebraico? Veamos un ejemplo. Traduce del lenguaje común al algebraico. El numerador de una fracción es 3 y el denominador es un número aumentado en 5. Para representar esta fracción en el lenguaje algebraico, debemos representar el numerador de la fracción, que es el número 3. Mientras que el denominador de la fracción es un número que lo representamos como x aumentado con más 5 en 5. Por tanto, nos queda expresado en el lenguaje algebraico como 3 sobre x más 5. ¿Es una fracción numérica? No. ¿Por qué? Porque el numerador es un número, pero fíjate que en el denominador aparece una variable. Fracciones como estas vamos a estudiar en la lección de hoy. Lección 34. Simplificación de fracciones algebraicas. De modo que en nuestra lección de hoy aprenderás qué son fracciones algebraicas y además a la simplificación de estas fracciones. ¿A qué llamamos fracciones algebraicas? Lo veremos en la siguiente imagen. Si A y B son dos expresiones algebraicas con B diferente de 0 y en B aparece al menos una variable con exponente entero positivo, el cociente indicado A sobre B recibe el nombre de fracción algebraica. Deben tomar la nota en sus cuadernos y nuevamente leo la definición de fracción algebraica. Si A y B son dos expresiones algebraicas con B diferente de 0 y en B aparece al menos una variable con exponente entero positivo, el cociente indicado A sobre B recibe el nombre de fracción algebraica. Thank you.
Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de fracciones algebraicas. Tenemos como ejemplos de fracciones algebraicas los siguientes. Primero, 3x sobre 4y. Observa que aparece la variable y en el denominador. En el segundo ejemplo, 2a sobre a más 3. Sucede similar al ejemplo anterior. Estamos en presencia de la variable a en ese denominador. Y en el caso del último ejemplo, tenemos que en el numerador aparece el trinomio x al cuadrado más 7x más 10 y en el denominador aparece x menos 2. Aparece la variable, en este caso, x. Recordemos la simplificación de fracciones mediante la siguiente imagen. Podemos multiplicar numerador y denominador por un mismo número, como aparece en la imagen. Si vamos del miembro izquierdo al miembro derecho, realizamos una simplificación de la fracción. Si vamos del miembro derecho al miembro izquierdo, realizamos una ampliación de la fracción. En una fracción algebraica, al igual que en una fracción numérica, también es posible multiplicar o dividir el numerador y el denominador por un mismo factor, diferente de cero, obteniéndose así una nueva fracción equivalente a la fracción dada. En la práctica se presentan muchas veces la necesidad de simplificar fracciones algebraicas, que se realiza de la siguiente forma. Simplificar una fracción algebraica consiste en dividir el numerador y el denominador por un mismo factor que sea común a ambos. Repito el procedimiento para simplificar una fracción algebraica.
Simplificar una fracción algebraica consiste en dividir el numerador y el denominador por un mismo factor que sea común a ambos. Debe copiar en sus cuadernos la nota correspondiente al procedimiento para después aplicarlo a diferentes ejercicios. Pasemos a continuación a ver algunos ejemplos donde apliquemos el procedimiento para la simplificación de algunas fracciones algebraicas. Debemos simplificar. Parte A. Antes de comenzar a aplicar el procedimiento, les voy a decir que resulta importante que sepas que para efectuar la simplificación, tanto el numerador como el denominador deben estar expresados como producto. En este caso, todo está expresado en producto, por tanto, procedemos a la simplificación, primeramente con los coeficientes. Se simplifica 16 y 2. Mitad de 16 es 8. Mitad de 2 es 1, que no es necesario poner. Después se simplifica m al cuadrado del numerador con m al cuadrado del denominador. Y por último, una n del numerador con una de las que aparece en el denominador y resulta que es igual a n al cuadrado. Por tanto, el resultado de simplificar esta fracción algebraica es 8 sobre n al cuadrado. Espero que hayan entendido el procedimiento. Este ejercicio es muy fácil. Veamos la parte B. Observen que el numerador está expresado en producto, pero el denominador no. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es transformar esa suma en producto. ¿Cómo? Descomponiendo en factores el denominador, que la descomposición que debemos aplicar es la extracción del factor común. En este caso, es 4. Espero que todos recuerden el procedimiento, lo apliquen y comprueben que en realidad ese es el resultado. O sea, que 4b más 20 se descompone en 4 por b más 5. Observen que al simplificar 2 y 4 obtenemos un medio y que b más 5 y b más 5 se repiten tanto en el numerador como el denominador, se simplifica y obtenemos solamente como resultado un medio.
O sea, que el resultado de simplificar la expresión 2 que multiplica a b más 5 sobre 4b más 20 es 1 medio. Observen que ha quedado bastante simplificado. Veamos la parte C. Nos plantea que el numerador de la fracción es a al cuadrado menos b al cuadrado y el denominador de la fracción es a al cuadrado más a por b. Primer paso para realizar la simplificación es expresar tanto numerador como denominador como producto, como descomponiendo ambos en factores. Analicemos primero el numerador. Observen que estamos en presencia de una diferencia de dos cuadrados que se descompone en a más b por a menos b. Mientras que en el denominador tenemos que podemos descomponer esa expresión con factor común. En este caso, la variable que se repite es la A y nos queda como resultado A que multiplica A más B. Podemos observar que se puede simplificar A más B del numerador con A más B del denominador. Y nos queda en el numerador A menos B y en el denominador solamente A. Ha quedado simplificada la expresión a al cuadrado menos b al cuadrado sobre a al cuadrado más ab como a menos b sobre a. Es conveniente que sea el máximo común divisor el número que se divide ambos numerador y denominador para que quede totalmente simplificada la expresión.
Veamos la parte D. Observen que el numerador de la fracción es 2x al cuadrado menos 3x menos 2 y el denominador es x al cuadrado más 3x menos 10. Para expresarlo como producto, debemos descomponer en factores a ambos. Observen que el numerador es un trinomio de la forma mx al cuadrado más px más q. Recomiendo realizar el esquema de descomposición en factores en sus cuadernos y comprobar que la respuesta es la siguiente: 2x más 1 que multiplica a x menos 2, y en el caso del denominador, el trinomio tiene la forma x al cuadrado más px más q. Debemos buscar dos números que multiplicados den menos 10 y sumados den 3. Nos queda descompuesto de la siguiente forma: x más 5 que multiplica a x menos 2. Pueden observar que hay un factor que se repite tanto en el numerador como en el denominador. En este caso, x menos 2, y podemos simplificarlo. Por tanto, la respuesta nos queda de la siguiente forma: 2x más 1 en el numerador y en el denominador x más 5. Y por la importancia que tiene la simplificación de fracciones algebraicas, continuamos con otros ejercicios donde tengan que aplicar el procedimiento estudiado. Dice el ejercicio: simplifica tanto como sea posible. Parte A: 8a c a la 3 sobre 2a a la 2 c. Deben copiar el ejercicio porque a continuación aparecen las siguientes partes. Thank you.
Parte B. El numerador de la fracción es 3a que multiplica a x menos 4 y el denominador es x menos 4 que multiplica a x más 1. Y en la parte C, observen que el numerador es 4x al cuadrado menos 1 y el denominador es 2x que multiplica a 2x más 1. La parte D nos plantea que el numerador es 2n más 8 y el denominador de la fracción es n al cuadrado más n menos 12. Mientras que la parte E, observen que tenemos que en el numerador es x que multiplica a 4x más 1 más 2 que multiplica a 4x más 1. Y en el denominador aparece el trinomio 4x al cuadrado más 9x más 2. Deben copiar hasta aquí las partes del ejercicio para posteriormente ver las soluciones de los mismos. Comencemos con la solución de la parte A. Observen primeramente que está expresado como producto tanto el numerador como el denominador. Podemos proceder a simplificar. Primeramente, los coeficientes. Se simplifica 4 y 2, 8 y 2 y obtenemos como resultado 4. Observen que debemos colocar en el numerador. Después vamos a las variables. Primero la variable A se simplifica una del numerador con una del denominador y nos queda en el denominador una variable que observen que se ha ubicado en el denominador. Mientras que la variable C existen 3 en el numerador y una en el denominador. Se simplifica una del numerador
con la que aparece en el denominador y nos queda como resultado c al cuadrado en el numerador. Observen que la expresión ha quedado simplificada y que el resultado es 4c al cuadrado sobre a. Espero que algunos estudiantes haya dado tiempo a realizar el ejercicio y coincidan con mi respuesta. Veamos ahora la parte B. Observen que en la parte B también, tanto numerador como denominador están expresados en forma de producto. No tengo necesidad de descomponer en factores. Observen también que x menos 4 se repite tanto en el numerador como en el denominador. Y de forma muy sencilla podemos simplificar y obtener como resultado que en el numerador solamente queda 3a y en el denominador nos queda x más 1. Y así ha quedado simplificada la expresión algebraica que nos dan en la parte B. Veamos la parte C, que nos plantea el numerador de la fracción algebraica es 4x al cuadrado menos 1 y el denominador es 2x que multiplica a 2x más 1. Observa que el numerador no está expresado en forma de producto, por tanto, lo primero que debemos hacer es descomponer en factores dicha expresión. Observen que el denominador sí está como producto. Procedamos a descomponer en factores el numerador. Observen que estamos en presencia de una diferencia de 2 cuadrados que se descompone en 2x menos 1 por 2x más 1. Y ahora simplificamos 2x más 1 del numerador con 2x más 1 del denominador. Y en el numerador nos queda 2x menos 1 y en el denominador nos queda 2x. Observen cómo ha quedado simplificada la fracción algebraica que inicialmente nos daban en el ejercicio.
caso de la parte de, ni el numerador ni el denominador están expresados en forma de producto. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es descomponer en factores. Analicemos el numerador. Se nos plantea 2n más 8. Recuerden que debemos descomponer mediante el factor común, que en este caso es 2. Obtenemos como resultado 2 que multiplica n más 4. Y en el caso del denominador, es un trinomio de la forma x al cuadrado más px más q. Debemos encontrar dos números que multiplicados den menos 12 y sumados den 1. En este caso son 4 y menos 3. Por tanto, el trinomio n al cuadrado más n menos 12 nos queda descompuesto en factores como n más 4 que multiplica a n menos 3. Observen que nos queda n más 4 en el numerador y también en el denominador. Se simplifica y obtenemos como resultado el siguiente. En el numerador 2 solamente y en el denominador n menos 3. Observen de nuevo que la expresión dada al inicio, la fracción algebraica dada al inicio, ha quedado muy simplificada y hemos obtenido como resultado 2 sobre n menos 3. Para resolver la parte E, también procedemos a descomponer en factores para transformar en producto tanto el numerador como el denominador. Para descomponer en factores el numerador, observen que el binomio 4x más 1 se repite en ambos términos y por tanto es el factor común. Descomponemos de la siguiente forma, 4x más 1 que multiplica a x más 2. Y en el denominador, recuerden que estamos en presencia de un trinomio de la forma x al cuadrado, mx al cuadrado más px más q y que recomiendo nuevamente que hagan el esquema de descomposición en sus cuadernos que no aparece en la imagen. Y obtenemos como resultado 4x más 1 que multiplica a x más 2. Y observen que las expresiones algebraicas obtenidas son iguales y se pueden simplificar. 4x más 1 con 4x más 1 y x más 2 con x más 2. Y el resultado de esta simplificación es solamente 1.
Si tienen alguna dificultad a la hora de realizar el esquema de descomposición del trinomio mx al cuadrado más px más q, les recomiendo que se apoyen en su facilitador. Hasta aquí todos han visto el procedimiento para la simplificación de fracciones algebraicas, elemento muy importante para contenidos posteriores, donde vamos a tratar las operaciones con fracciones algebraicas. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Los espero sin falta en nuestro próximo encuentro.